Escucharemos entonces el mensaje del señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. Muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes para todas y todos. En realidad, en un acto como el de esta tarde, el Estado costarricense, no el gobierno, el Estado costarricense, todas nosotras entregamos, devolvemos a los beneficiarios, a las ciudadanas, a los ciudadanos, los derechos que tenían de posesión en milla fronteriza. Ya don Ricardo explicó cómo hemos avanzado un montón en ese proceso. Cuando no se podía, ahora sí se puede. Y aunque vamos despacio, porque hay que ir generando las condiciones para que esto ocurra, lo cierto es que hoy las familias que viven en milla fronteriza tienen la posibilidad de invertir en sus parcelas y el Estado de acompañarlas en ese proceso en donde han estado desde hace mucho tiempo. Y eso me alegra mucho. Por eso le agradezco al señor presidente ejecutivo del INDER y a sus funcionarias, el equipo y funcionarios, el equipo que ha trabajado en estas concesiones y en estos títulos de propiedad, también al gobierno local, al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa y a los miembros del Consejo Municipal de Cotobruz, la diligencia con que han trabajado para garantizar que este derecho es finalmente accesible para todos. Y en ese sentido, permítanme ratificar la importancia que le atribuye el gobierno, ahí sí, el gobierno, a esta obligación que teníamos de ser responsables con la ciudadanía. Cuando entró esta administración, el INDER se encontró, don Ricardo se encontró en la institución 15.000 títulos de propiedad acumulados. Estaban concedidos, pero no se habían hecho los trámites necesarios para entregarle a algunas familias, a las familias que los demandaban estos títulos. Había casos, yo he entregado títulos de propiedad con 44, 45 años de escrituras, de edad. Gente que era joven cuando recibió la concesión y ya era viejita cuando la recibió formalmente, o se había muerto o tenía una incapacidad porque habían tenido un derrame o habían tenido alguna situación de salud. Y me acuerdo que cuando hicimos esa primera entrega con títulos tan antiguos allá en el gimnasio de Paso Canoas, la verdad es que yo me emocioné mucho porque no está bien, no es justo que las personas tengan que esperar tanto tiempo y que pasen décadas, no años, décadas, antes de que puedan ejercer ese derecho. Así es que hacer aquí esta entrega a mí me parece muy, muy importante. Y pedí que vinieran los señores miembros del Consejo, del Consejo Territorial, compañeras del INDER, la señora vicealcaldesa, etcétera, porque creo que este es un logro que trasciende mucho a la administración. Es el esfuerzo que han hecho todas ellas, todos ellos, para lograr que este momento llegara. Yo quiero decirles que efectivamente hemos puesto un gran interés en los cantones del sur de Costa Rica. Los han golpeado a ustedes eventos naturales como a pocas partes del país. Yo me acuerdo, lo decía ahora hace un ratico, ustedes tenían 15 días de estar llenos de agua con una de los temporales más fuertes que habían vivido antes de que llegara Otto, que nos pegó otras dos semanas más. Y con Nate fue igual, tenían días de estar lloviendo y en eso vino la tormenta tropical y fue tres veces más grande que Otto. Y así los otros cantones del sur, hemos invertido cerca de 100 mil millones de colones en los cinco cantones, como 20 mil millones solamente en obras de mitigación y en algunas obras de desarrollo. Y eso dice bien de la capacidad de los gobiernos locales de hacer esas inversiones y sacarlas en tiempo y sacarlas bien. Pero también dice muy bien de las comunidades y de la organización, de las asociaciones de desarrollo integral, de las organizaciones religiosas, de los grupos organizados, de las cooperativas, que de la mano con las instituciones del Estado han logrado avanzar tanto. Yo espero que ahora que va a haber más caminos, porque se está invirtiendo más en esos caminos, ahora que el INDER no solamente entrega la tierra, sino que también invierte en acueductos, en caminos, en producción en general, que van a poder los bancos prestar dinero, etcétera, lo que antes eran bolsones de pobreza en las fronteras se van a convertir
en oportunidades de bienestar. Y esto es muy importante decirlo, porque ahora muchas personas, señoras que tenían que ir a dar a luz a Panamá porque no tenían caminos para venir a las clínicas en Costa Rica, van a poder hacerlo, porque muchos productores de todas estas zonas van a poder llegar a los centros de valor agregado que está haciendo el CNP en este lado, al mercado regional, a las entidades de educación, en fin, vamos a tener más posibilidades de integración. Y un pueblo integrado es un pueblo que tiene no solamente mejores condiciones de vida, sino también es más feliz. Ahora que veníamos y escuchábamos a los talentosos jóvenes del CINEM, uno se da cuenta de la importancia que tiene la cultura que en el desarrollo de los pueblos. Yo le agradezco mucho, maestro, su esfuerzo, porque creo que refleja muy bien a una Costa Rica a la cual primorosamente estamos atendiendo. Esa fue la razón, entre otras, para traer el Festival Nacional de las Artes al sur de Costa Rica, precisamente hace un año. Porque creemos que la cultura también forma parte del desarrollo. Lo dijo muy bien don José Figueres Ferrer cuando decía que para qué tractores sin violines. Bueno, yo creo que aquí hay un muy buen ejemplo de eso. Una tarde como la de hoy, estamos garantizando que el desarrollo le llegue a más personas. Y las personas son, al fin de cuentas, el eje central de la política. Para eso está la política, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y voy a terminar completando la anécdota que decía don Rafa Navarro, el señor alcalde. Porque a mí me conmovió mucho también cuando Nate golpeó, cuando la tormenta tropical estaba entrando al territorio. El señor alcalde estaba haciendo gestiones propias de su cargo en San José. Él y la señora vicealcaldesa era también, o algunos funcionarios, la persona de proveeduría que le acompañaba. Y yo pocas veces he visto a un funcionario público tan acongojado, tan triste, tan profundamente conmovido como yo vi a Rafa Navarro, queriendo volver para estar con ustedes. Y no podía porque el clima estaba demasiado malo. Y entonces estaba desesperado, era una situación imposible, porque no había manera de traerlo y él no quería irse del peligro, quería venir a meterse aquí a la situación con el pueblo, con su gente. Entonces yo sí le dije, vea, alcalde, la primera avioneta que salga, usted va a ir en ella, porque no vamos a dejarlo aquí a usted, aunque sea para ir acercándolo a poquitos, ¿verdad? Yo no sé cuánto estuviste ya, Rafa, que dos días comiéndose las uñas, desesperado, ahí todo el rato en la base 2 esperando que se aclarara, ¿verdad? Y salió al final con la primera avioneta que entró y llegó a estar con su gente. Eso es lo que hace un buen funcionario público, ¿verdad? Es esa entrega, que no tiene que ver con partido político, que no tiene que ver con nada más que con la devoción de servirle al pueblo, es lo que uno valora. Y como ya va a ser probablemente esta la última oportunidad en que pueda hablarles como presidente, porque ya dentro de poco tiempo dejaré de serlo, el 1 de abril es la elección, yo espero que todos participemos con mucho entusiasmo en ese proceso, es muy importante, yo siempre lo digo, yo espero que después de esas elecciones el nuevo gobierno sea mejor que este y que el nuevo presidente sea mejor que yo, muchas gracias. Podamos juntarnos otra vez en unión y seguir tirando para adelante. Pero ya que esta va a ser probablemente la última ocasión que lo haga, quiero agradecerle mucho a todo el cantón, a las autoridades de la municipalidad, a los compañeros y compañeras funcionarias, funcionarios, a las personas que son tan extraordinariamente trabajadoras en este cantón, desde La Casona hasta Violey, desde el fondo más profundo de la tierra hasta las alturas más altas, por el gran cariño con que trabajan y por la gran devoción que tienen por Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con el mensaje del señor presidente damos por concluida esta actividad. Un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. Muchas felicidades.